Amigos de Noticias, ¿cómo están? Un gusto y un placer saludarlos. Mi nombre es David Castillo y esta es la información deportiva de este día. Después de haber hecho historia en el Mundial Artístico de Natación que se está llevando a cabo, por cierto, en Egipto, Nuria Diosdado dio de qué hablar después de haber ganado 3 medallas de oro y una de bronce en este fabuloso mundial. Y es que el gobierno federal, encabezado por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dijo en una de las conferencias mañaneras que ellos le han dado todo el apoyo precisamente a estas deportistas olímpicas, a lo que esta mujer, Nuria, dijo al respecto que ellos no han recibido desde el mes de diciembre absolutamente ningún ingreso por parte del gobierno federal y que todo se los ha costeado la empresa denominada Safety y también, por supuesto, Arturo Elías Ayub, que pertenece a una de las compañías de teléfono más importantes del país. Así que vaya problema en este momento para las olímpicas, que dicho sea de paso les está yendo muy bien, pero que siguen sin tener el apoyo que se necesitaría por parte del gobierno federal y desde luego su presidenta de la Comisión Nacional de Deporte, la señorita Ana Gabriela Guevara, que por cierto también como deportista le fue pero bastante bien. Y bien amigos, pasando a otra información, ahora les queremos platicar un poco de lo que está sucediendo en el estado de Tamaulipas, y es que este fin de semana el club de fútbol Tampico Madero venció en el campeón de campeones al equipo de Zacatecas. Una noticia que hoy tiene contentos precisamente a todos los ciudadanos que radican en el bello estado de Tamaulipas. Y esto pues pudiera generar prácticamente que el equipo del Tampico Madero pueda estar jugando en la Liga de Expansión o Liga de Plata, como se le llama actualmente a este fútbol. Y bueno, esto seguramente es una noticia importante para toda la gente que le gusta y un equipo tan tradicional como lo es el equipo del Tampico Madero, que en algún momento de su vida ya tuvo la oportunidad de jugar una final ante los Rayados del Monterrey y por supuesto ante las Águilas del América. Y bien amigos, quiero invitarlos a que por favor estén pendientes de toda nuestra cobertura, porque tenemos toda la información deportiva para usted de lo que está sucediendo en tiempo y forma. Mi nombre es David Castillo, te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde me encuentras como arroba David Castillo Radio en Twitter y desde luego como David Castillo en Facebook. Que tengas un excelente día.